Buenas noches, amigos de Librería Subterránea y de La Trinchera. Con un poco de retraso, pero cumplimos, retraso en días, no en minutos, estamos en hora puntual, cumplimos con esta segunda parte sobre la vida de Hernán Siles Zuazo. Tema que estamos tratando desde la pasada semana con Rafael Archondo, quien acaba de terminar y será presentado en una semana un libro sobre Hernán Siles Zuazo. Hoy vi que Rafael en su Facebook subió una foto de Hernán Siles Zuazo de muy joven, prácticamente cuando se reclutó, cuando él se obligó a ir a la Guerra del Chaco, y una reseña muy interesante sobre ese tema. Les recuerdo que la anterior semana, hace 8 días, el video, y abro un paréntesis para decirles que el video se encuentra ya en YouTube y también en el archivo de Facebook, lo pueden ver. Habíamos hablado de Hernán Siles Zuazo, estudiante, universitario, voluntario en la Guerra del Chaco, fundador del MNR, y nos quedamos en ese preciso momento antes de iniciar las elecciones de 1951. Aún en Bolivia había voto calificado, se esperaba, y lo subrayamos en el anterior programa, que la victoria del PURS, no recuerdo bien quién era el candidato, fuera fácil frente a un MNR. Recordemos que en 1951 había el voto calificado, que solo permitía votar a aquellas personas que tuvieran una renta, el equivalente actualmente, y aquí el Rafael me va a dejar, me va a corregir un poco, que tengan una renta mayor a los 3.000 bolivianos aproximadamente ahora y que sepan leer y escribir. Buenas noches, Rafael, un gusto tenerte en esta segunda parte, que será una versión extendida de lo que fue la vida de Hernán Siles Zuazo. Y un último antes de que me respondas, ¿y por qué Hernán Siles Zuazo? Porque en una semana cumpliremos 40 años de vivir en democracia, el periodo democrático más largo dentro de la sociedad boliviana. Rafael, buenas noches, y nuevamente te reitero la pregunta. ¿Cómo era el voto calificado y qué posibilidades le daban al MNR de ganar en 1951? Gracias, Pavel, un abrazo a tu audiencia y a ti en particular. Bueno, el voto calificado efectivamente tenía las características que tú mencionas. Sin embargo, ya hubo reformas intermedias, ¿no? La primera elección propiamente que podemos llamar elección en Bolivia fue en 1840, después del gobierno del mariscal Andrés de Santa Cruz. Ahí hubo elecciones ya con una, digamos, con papeletas, ¿no? Donde podías tú escoger al presidente y a los diputados de tu preferencia. Esa es, digamos, la precursora de las elecciones en Bolivia, ¿no? Y a partir de ahí podemos pensar que comienza a su camino el voto calificado. ¿Qué era el voto calificado? Solo votaban los hombres, solo votaban, obviamente, los que tenían la capacidad de leer y de escribir, los alfabetos, y lo que tú decías, ¿no? El tener una renta, el acreditar que uno era independiente en lo económico, que no dependía, que no era un siervo, podríamos decir en otras palabras, ¿no? Entonces, si tenías tú la posibilidad de demostrar un ingreso, un salario o una propiedad, entonces eras considerado elector. Eso implicaba, por supuesto, un número muy pequeño de personas.
Luego, en 1938, con la reforma constitucional de Bush, se retira el criterio de la renta, de, digamos, esto de los ingresos, ¿no? Y entonces quedan como únicos requisitos ser hombre, mayor de edad y tener posibilidades de leer y escribir. Y es justamente Siles Suazo el que durante el gobierno de Villarroel introduce un proyecto de ley que permitía votar a las mujeres. Entonces el sufragio femenino comienza a desarrollarse en 1947, cuando ya el MNR está fuera del gobierno, cuando Siles está clandestino. Ahí votan por primera vez las mujeres, pero solo podían hacerlo a nivel municipal. Y eso implicaba también que podían ser candidatas, ¿no? Entonces en 47 aparecen las primeras mujeres concejalas. Entonces, ya respondiendo a tu pregunta en concreto, en esas circunstancias, bajo esos requisitos, se realizan las elecciones de 1951. Habíamos dicho en la anterior entrevista contigo que en ese momento, Mamerto Urriolagoitia, que era el sucesor de Enrique Herzog, ¿no?, que terminaba ese periodo precisamente del PURS, se encontraba radiante porque había logrado derrotar al MNR en la Guerra Civil del 49. Y creo que eso le dio, yo te decía, una enorme confianza de que si el MNR había sido derrotado en las calles, en las ciudades y en los aeropuertos el 49, también podría ser derrotado en las urnas. Y entonces el 51, extrañamente, a pesar de toda la conflictividad reinante, el MNR puede participar en las elecciones, inscribe a sus candidatos. Por primera vez inscribe la dupla Paz-Siles, ¿no? Inicialmente la convención del MNR incluso pensó en postular a Franz Tamayo, pero Paz Estenssoro se pone duro desde Buenos Aires, desde su exilio, y finalmente el MNR se decide por Paz Estenssoro. Luego le ofrecen la vicepresidencia a Lechín, Lechín desiste, él también está exiliado en Santiago, y entonces el turno en ese momento para acompañar a Paz Estenssoro es el turno de Siles Suazo. En esas condiciones llega Bolivia a las elecciones del 51 con una relativa libertad para los partidos. Falange y su líder han regresado también al país, postulan a Bernardino Bilbao Rioja como su candidato, el PIR también está presente y entonces se realizan las elecciones. Tú decías que querías recordar cuál era el candidato en ese momento de los republicanos y era Gabriel González, ¿no? Gabriel González compitió en esas elecciones y fue de alguna manera el caballo del corregidor, ¿no? El que contaba con todo el respaldo y el apoyo de Urriolagoitia, y para sorpresa de todos, el MNR gana las elecciones después de haber protagonizado la guerra civil. No son las primeras elecciones que el MNR gana, ya había ganado unas elecciones en 44 con Villarroel, había tenido impresionantes resultados en las elecciones municipales previas, y ya conversamos contigo, Pavel, sobre los resultados de las elecciones que dieron paso al bloque minero parlamentario, ¿no?, en el que participó Guillermo Lora, Lechín y dirigentes tanto del POR como del MNR. Esas son las condiciones en las que asiste el país a las elecciones del 51. Tu micrófono, Pablo. Tú sostenías en el anterior programa que estaban tan seguros de que el MNR iba a caer derrotado que le permitieron participar. ¿En qué se basaban eso? ¿Cuál era su base? ¿Cuál era la base para sostener esto, que el MNR recibiría una votación marginal en 1951? La base era que no había logrado vencer en la guerra civil, que si bien tenía algunos espacios importantes como la alcaldía de Potosí, la alcaldía de Santa Cruz, ya no era el partido fuerte del 44, pero creo que la principal razón por la cual el MNR finalmente es tolerado o aceptado básicamente, además de la derrota de la guerra civil, es que su candidato está en el exilio, su candidato está en Buenos Aires, Paz Estenssoro no tiene autorización para retornar, entonces se considera que quizás la campaña en general va a ser débil, y otro de los factores es que el propio MNR está como en una especie de turbulencia interna, porque como te decía, en la convención se decide postular a Franz Tamayo, ¿no? Entonces Siles se va a enviar un telegrama a Buenos Aires y le dice: el partido ha decidido que el candidato del MNR va a ser Franz Tamayo, y salvo que usted esté, digamos, en contra, nosotros vamos a postularlo, vamos a confirmar esa designación. Paz Estenssoro se enoja mucho en Buenos Aires,
y finalmente impone su candidatura. ¿Qué quiere decir esto? Que el MNR incluso pensaba que Paz Estenssoro no era un buen candidato, ¿no? Que había sido muy cuestionado por su participación en el gobierno de Villarreal y que el MNR necesitaba un candidato moderado, que ganara y capturara el voto, digamos, de las clases medias, las que habían de alguna manera sufrido el gobierno de Villarreal, ¿no? Entonces, quizás por esas razones ha debido haber, digamos, una especie de sobreconfianza por parte de Urrelagoitia, ¿no? Sin embargo, a pesar de eso, el gobierno todavía ejerció algunas acciones de represión contra la campaña del MNR. El MNR intentó dos veces que Paz Estenssoro regresara al país, hubo dos intentos. Uno incluso lo llevó hasta Asunción, pero finalmente los dos vuelos en los que se encontraba Paz Estenssoro en sus dos ensayos fueron detenidos por diversas circunstancias. Y entonces, pues el MNR también jugó con mucha habilidad el papel de víctima, ¿no? Mostrando que la democracia no tenía plenos derechos y plenos privilegios para todos y que Paz Estenssoro pues estaba haciendo campaña en condiciones adversas, ¿no? Pese a eso, pues el MNR decide enfrentarse a este desafío y, repito, gana las elecciones, ¿no? Aunque en el escrutinio, también hay que decirlo, el PURS mantiene todavía la mayoría en el Congreso, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, es una victoria no muy contundente, pero sí es una victoria incuestionable en ese momento. Estamos hablando de mayo del 51. Tu micrófono. Se realizan las elecciones y, para sorpresa de todos, el MNR gana estos comicios y inmediatamente la denominada rosca, la clase conservadora que gobernaba Bolivia, se agarra los pelos y dice: ¿qué hemos hecho? ¿Y ahora qué hacemos? Y ahí se da el famoso mamertazo. ¿Qué hace el MNR ante el desconocimiento de su victoria electoral? Pues el MNR se mantiene intacto, se mantiene organizado. El MNR, por supuesto, que rechaza y repudia la formación de la Junta Militar de Gobierno del general Hugo Ballivián. Un elemento que se me olvidaba decirte que tiene que ver con esta siguiente respuesta es que incluso después de la Guerra Civil del 49 hubo un intento de ilegalizar al MNR, ¿no? Sí. En el Congreso se presentó una moción para que partidos que hubieran participado en hechos de violencia fueran marginados, ¿no? Entonces ahí estaba en la lista negra el MNR y el POR. Sin embargo, sí. este intento fracasó porque hubo gente dentro del gobierno que decía: no podemos hacer eso, ¿no? Me recordaba mucho esta discusión también con Salvador Romero hace poquito, donde decían: hay que quitarle su personería jurídica al MAS, lo cual era sí, absolutamente absurdo y antidemocrático. Bueno, algo así podríamos decir que pasó. Bien, entonces el MNR, en ese contexto, digamos, por supuesto que infla su legitimidad al máximo. Ya nadie podía desconocer que el MNR se había convertido en el principal partido de Bolivia y que se le había negado su acceso al poder, ¿no? Incluso hay una declaración muy clara de Urrelagoitia que en los primeros momentos del escrutinio dice: si el ganador de las elecciones es Víctor Paz Estenssoro, yo le voy a entregar la banda presidencial. Pero luego hay una serie de contramarchas y finalmente el 16 de mayo o el 15 de mayo Mamerto Urrelagoitia entrega el poder a las Fuerzas Armadas. Inicialmente no hay una resistencia, ¿no, Pavel? Hubiera esperado, digamos, leyendo un poco las crónicas de la época, que el MNR se levantara inmediatamente a protestar, que hubiera una serie de acciones de sabotaje, pero no, realmente, pues el 51 las cosas suceden de forma muy calmada. Urrelagoitia sale de Bolivia. En sus declaraciones en Chile, pues dice que hubo un pacto entre el Partido Comunista y el MNR y que por esa razón entregó el poder a los militares. Yo creo que en la medida en que la Junta Militar propuso o prometió elecciones, pues hubo un cierto apaciguamiento, ¿no? Entonces, probablemente los movimentistas pensaron: bueno, si no nos permitieron ganar esta vez la segunda elección, la siguiente elección la vamos a ganar fácilmente. Y entonces así transcurre de mayo a diciembre. Pasan los meses con relativa tranquilidad y la Junta Militar efectivamente garantiza las libertades, no prohíbe al MNR,
no lo ilegaliza. Silvio Suazo continúa haciendo sus actividades, se realizan las reuniones habituales de los partidos. Y entonces hay una situación de cierta normalidad. Incluso dentro del gabinete de la Junta Militar, el ministro de Trabajo de entonces, Sergio Sánchez, un militar, intenta hacer una pequeña y rápida carrera a lo Perón, ¿no? Visitaba los centros mineros, o sea, se imaginaba a sí mismo como el futuro candidato, quizás en unas elecciones, ¿no? Como favorecido por el apoyo de las Fuerzas Armadas y al mismo tiempo con un discurso social reformista. Entonces, hay una situación, digamos, de mucha fluidez. Y el MNR entonces se mantiene, digamos, unido, organizado, esperando la próxima oportunidad para volver, digamos, a tomar el protagonismo que le correspondía por ser la primera fuerza política del país en ese momento. Sí, todo llega, digamos, en paz y tranquilidad hasta diciembre del 51. Empezamos el 52. ¿Qué hace cambiar la actitud del MNR, de ciertos grupos de militares y hasta de Falange Socialista Boliviana, de no sentirse representados por Boliviana y la Junta Militar? ¿Qué cambia en ese transcurso? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con el principal, el principal viraje, Pavel, es que el general Boliviana decide no convocar elecciones, ¿no? Específicamente yo creo que es eso. En diciembre, la Falange, que había estado a favor de la Junta Militar, abandona el gobierno, aunque nunca tuvo un espacio muy importante. Pero Gonzaga decide enfrentarse a la Junta Militar en diciembre, y entonces ya no existe ningún tipo de apoyo civil, particularmente al gobierno militar. Y entonces, a partir del 52, las promesas de elecciones comienzan a diluirse, y Ballivián considera en ese momento, sobre todo ya acercándonos a marzo y abril, que él puede continuar siendo el gobernante, el presidente, sin ningún problema y descarta los plazos, digamos así, para unas elecciones. Y entonces ausculta dentro de su gabinete a quienes le son leales, quienes están de acuerdo con no convocar elecciones y quienes están de acuerdo con convocar elecciones. Y entonces detecta dentro del grupo de poder que los generales Torres Ortiz y Antonio Seleme eran contrarios, digamos, a este prorroguismo de Hugo Valdiviano. Y entonces les pide su renuncia, ¿no? Específicamente en vísperas, digamos, de la insurrección, les pide su renuncia, dice que va a cambiar completamente el gabinete y se avizora que va a haber un gabinete nuevo donde todos los miembros del gabinete sean leales al prorroguismo de Valdiviano. Y entonces eso, digamos, detona los planes que ya se estaban, por supuesto, adelantando con mucha anticipación en los meses previos. El acuerdo era entre Seleme, el MNR y la Falange, ¿no? Estas tres fuerzas, digamos así, se habían puesto de acuerdo en derrocar a Ballivián y hacer un gobierno que sí convocara a elecciones. Por supuesto, Seleme estaba jugando también sus cartas. Él sabía que si caía Ballivián, él iba a ser el nuevo presidente y que a lo mejor ahí iba también poder prolongar su poder de alguna manera y convertirse en el titular, digamos, de la vida política, ¿no? Seleme estaba también pensando en su propia agenda. Pero esta disidencia de Seleme es aprovechada precisamente por Siles Suazo y por Unzaga. Y entonces ellos se reúnen efectivamente la víspera del 9 de abril, el 8 de abril en la noche, se reúnen sucesivamente y luego se juntan en horas de la madrugada y van definiendo los pasos del golpe de Estado, ¿no? Que derrocará a Ballivián y colocará a Seleme en la presidencia. El acuerdo es que el gabinete esté compuesto por movimentistas y falangistas, que sea un gobierno transitorio, que convoque elecciones y finalmente se entregue el poder al ganador de las elecciones. Ese es el acuerdo que se hace, ¿no? Y, digamos, ya faltando muy poquitas horas para el inicio, digamos, de las operaciones de derrocamiento, Unzaga le pregunta a Siles cuántos ministros tendrá la Falange en el gabinete. Y Siles le dice, yo creo que 2 o 3, ¿no? Y entonces Unzaga dice que le parecía muy poco y que entonces la participación de Falange quedaba en veremos, ¿no? Siles se retira de la reunión, se preocupa obviamente por esa defección, pero en el fondo Siles sabía que la fuerza principal que iba a derrocar a Ballivián iba a ser el MNR e iba a ser el conjunto, digamos, del ejército, donde estaba también Reyes Ortiz y donde estaba Seleme a cargo de la policía por ser ministro de gobierno, ¿no? Entonces
pues se van todos a sus casas a prepararse para la dura jornada que les esperaba. Y entonces el momento en que el 9 de abril comienza, cuando sale la luz del sol el día 9 de abril, las cartas se han movido. Porque un enviado de UNSAGA habla con Reyes Ortiz, con Torres Ortiz, perdón, y le dice al general Torres Ortiz, la falange no participa de este movimiento. Torres Ortiz, por una razón que no conocemos, decide despegarse, digamos, de la conspiración, organiza el ejército de tal manera que pueda ahogar cualquier posible acto de insubordinación contra la Junta Militar, se coloca en la defensa de Ballivián, y entonces la configuración de fuerzas es adversa para los golpistas, ¿no? Está de un lado el MNR, la policía a cargo de Seleme, y del otro lado el grueso del ejército, aunque no todo, porque por ejemplo el regimiento Camacho en Oruro se pone primero del lado de la revolución, y después cambia de bando también, ¿no? Entonces, así amanece el 9 de abril, con las cosas muy poco claras y con una especie de, con un plan, digamos, de golpe de Estado que había sufrido ya dos enormes deserciones, ¿no? La principal de todas, el ejército, y una secundaria, la falange. Hay un dato que lo publicaron en una reciente biografía de Musa de la Vega, es que Musa de la Vega llama a 6 de la mañana a Siles Suazo y le dice, no vamos con el golpe, nos bajamos, porque ellos consideraban que eso era un golpe de Estado. En ningún momento pensaron que iba a ser una insurrección o un levantamiento popular. En la biografía de Lechín recuerda que a eso de las 2 de la tarde se cruza donde es ahora la terminal de buses, en La Paz, se cruzan él yendo con rumbo a la Villa Victoria, y Hernán Siles Suazo en un auto, en la pisadera de un auto, y le dice, esto no va más, volveremos y venceremos. Voy a Viacha y de ahí veo cómo salgo de Bolivia. Y Hernán Siles Suazo, Lechín le dice, ¿qué? Estamos ganando. Igual, volveremos y venceremos. ¿Tú crees que realmente ocurrió ese diálogo, ese breve diálogo, o digamos es parte del mito que muchas veces don Juan contaba, digamos, un poco defenestrando a sus rivales al interior de la MNR? Bueno, Pavel, yo te puedo decir que por lo menos el libro que estamos comentando, sobre un barril de pólvora, la biografía de Hernán Siles Suazo, busca demostrar que esto es mentira, que Siles Suazo conocía perfectamente lo que estaba sucediendo en La Paz y en Oruro. La revolución se da, o la insurrección se produce solo en estas dos ciudades, que efectivamente, en eso sí es correcta la información, el día 9, la noche del 9, y en la mañana del 10, podríamos decir, hay mucho desazón y mucha zozobra en las filas del MNR, ¿no? La noche del 9 es una noche muy triste, porque están reunidos básicamente los principales impulsores de la insurrección en el piso 13 del edificio de la UNSA, del monobloc, y ahí se dan cuenta que la situación está condenada al fracaso. Siles Suazo les dice en ese momento que sí, que han vuelto a fallar, ¿no? Que se repite la historia del 49, y que él estará dispuesto a defender al MNR en el momento en que comparezca en el paredón de fusilamiento, ¿no? Siles les dice claramente que su destino es ser fusilado y que todo esto es un desastre. Entonces, efectivamente, hasta el día 9, la situación real de las fuerzas insurrectas era delicada, ¿no? Solo habían logrado tomar el Cerro Laycacota, y el ejército en 5 regimientos estaba completamente parapetado en el alto, disparando a quienes intentaban ascender, digamos así. Efectivamente, el palacio había quedado abandonado, porque en el centro de la ciudad de La Paz, como tú sabes, no hay un cuartel importante, no existe, digamos, una infraestructura militar en el centro mismo, y efectivamente el general Ballivián pues se encontraba de alguna manera parapetado en el colegio militar de Irpavi, y no había en ese día 9 pues ningún gobierno. Eso es evidente, ¿no? El efecto insurreccional generó un vacío de poder. Sin embargo, ya el 10, la tarde del 10,
y la madrugada del 11 de abril. Son días absolutamente importantes y estratégicos porque la situación se revierte por completo, ¿no? En Oruro se revierte. El general Blacud, que había primero apoyado la insurrección y luego se había puesto en contra de la insurrección, finalmente entrega las armas y negocia su rendición con el general Froilán Calleja del MNR. Y en todas las zonas, sobre todo, digamos así, la toma del Polvorín, la victoria, digamos, de los insurrectos en Villa Victoria, para ser redundantes, todos esos elementos, la resistencia de Lechín efectivamente en la parte del mercado Yungas, ¿no? Evitando el ingreso de las tropas del Estado Mayor dirigidas por Rogelio Miranda, que se dirigían a recuperar el Palacio de Gobierno, Lechín impide que eso suceda. Todos esos elementos ya configuran un escenario victorioso. Ahora, para ir a lo que tú señalabas, ¿por qué Siles abandona la ciudad de La Paz? ¿Por qué se dirige, digamos, hacia el altiplano? Y a lo mejor ahí se encuentra en el camino con Lechín, no lo sabemos. Lo hace porque está buscando encontrar a los jefes militares que estaban en ese momento ya resistiendo la insurrección, ¿no? Estoy hablando, por supuesto, de Torres Ortiz, pero también un grupo de 4 o 5 generales, ¿no? Que estaban, digamos, juntos todos y que estaban huyendo hacia el Perú. Entonces, Siles lo que hace es alcanzar a esos generales en Laja. Y en 2 hojas de papel que aparecerán publicadas en el libro, que creo que no se conocen así en documento original, en 2 hojas de papel Siles Suazo redacta la capitulación o la rendición del ejército. En esas 2 hojas, que es el acta de Laja, el ejército reconoce que el nuevo presidente de Bolivia se llama Hernán Siles Suazo, que Hernán Siles Suazo convocará elecciones en un plazo de 6 meses y que las hostilidades se terminan. Eso no es otra cosa que un acta de capitulación. Pero bueno, no en el sentido militar estricto de que el ejército está aniquilado, sino simplemente que el ejército reconoce que es, digamos, Siles Suazo el nuevo conductor del destino nacional, ¿no? Entre tanto, Seleme ya hace mucho tiempo ha mandado una carta en la madrugada del 10, en la que renuncia a todas sus prerrogativas, ¿no? Y finalmente, pues, Seleme queda fuera del esquema por voluntad propia, ¿no? Porque él mismo lo decide. Y entonces esa es la situación específica. Entonces yo te diría, sí, Siles Suazo regresa de Laja a la ciudad de La Paz, pero en el trayecto, cuando se va hacia Laja, ha visto el panorama de forma completa. Tú no puedes llegar a Laja sin pasar por el Alto, sin observar cómo el ejército está en desbandada, y no puede sobre todo llegar a Laja y hacer que los militares en ese momento firmen un acta como el que firmaron, ¿no? Luis Antes Anergueta ha escrito un libro donde dice que el Siles se fue a rendir en Laja y que llegó con el acta de rendición a La Paz y que ahí se enteró que la revolución había triunfado. Sí, esa es una mentira. Esa es una mentira. Que es una historia. Esa es una falacia que no se sostiene por ninguna parte. O sea, sencillamente los hechos contradicen por completo esa idea, ¿no? Entonces, lo que logra Siles con el acta de Laja es que se acaben los combates, se termine, digamos, el proceso mismo de enfrentamiento entre bolivianos. Lo que hace él es evitar un baño de sangre mayor del que ya existía, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 900 muertos. En esos 3 días, Pavel, tú y yo hemos vivido la guerra del gas. Así es. 77, ¿no? Eso nos pareció un horror. Imagínate 900 personas en la morgue, en los cementerios. Entonces, obviamente, había que en ese momento detener ese enfrentamiento que ya no tenía sentido porque el MNR había terminado por controlar los puntos neurálgicos, tanto en La Paz como en Oruro. Esa sería mi respuesta. Aquí tú me corriges, el 12 de abril llega de la Argentina Víctor Paz Estensoro. El 15. El 15 de abril. El 12 de abril, Juan Domingo Perón lo visita en su humilde casa, creo que es del barrio 11, que no es Villajón, en Buenos Aires. Sí. Así es. Lo visita, era un tercer piso, unas gradas de madera. Esto lo describe muy bien su hijo en su libro autobiográfico. Le dice de presidente a presidente,
A partir de este momento usted tiene trato de presidente y diga usted cuándo quiere transportarse a Bolivia. Perón se muestra muy solidario, siente como una revolución propia la boliviana y muchos sostenían antes que antes de este acto, Víctor Paz era muy crítico a Perón, cosa que no se confirma ni se rechaza. Es más, muchos peronistas del 55 huyen a Bolivia y reciben asilo político de manera inmediata. Llega a Bolivia y al interior del MNR, y esto no solo lo dice Ergueta, sino lo dicen otros historiadores, se empieza a sentir una tensión muy fuerte entre Paz Estenssoro y Hernán Siles Suazo. Ojo, que días después se fundaría, el 17 de abril, se fundaría la Central Obrera Boliviana, que desde un principio, por lo menos, fue combatida muy fuertemente por el entorno de Siles Suazo, que decía que empezaban en sus libelos, en los pasquines que empezaban a circular en esa época, que era Lechín había mostrado su verdadera cara, que era la cara de ser un trotskista encubierto en el MNR. Mientras Paz Estenssoro, según estos pasquines, guardaba un silencio casi cómplice con Lechín. ¿Por qué en este primer tiempo de la Revolución Nacional se le identifica a Siles Suazo como una especie de derecha, como una ala conservadora dentro del MNR? Uy, tu pregunta es muy compleja, ¿no? Porque implica, digamos, ver algunos elementos adicionales que quizás tú los has mencionado, ¿no? Por ejemplo, la relación Perón-MNR no fue buena, ¿no? Esto es algo que también a mí me sorprendió. El general Perón tuvo efectivamente a Paz Estenssoro exiliado en Buenos Aires, muy cerca, pero llegó un momento en que, por ejemplo, lo deportó a Uruguay, ¿no? La amistad que se tejió entre Perón y Gabriel Gonzalves, que fue el candidato que compitió contra Paz Estenssoro el 51 y que era en ese momento embajador de Bolivia en Buenos Aires, es notable, ¿no? Gabriel Gonzalves logró de alguna manera convencer a Perón de que el MNR no era una alternativa positiva para Bolivia y, como tú decías, entonces había cierto distanciamiento. Por supuesto que cuando ya la revolución triunfa, Perón de alguna manera muestra sus simpatías, ¿no? Pero es muy curioso ver cómo el peronismo y el movimentismo no se llevaron bien nunca. Pasó algo también parecido con el movimentismo y el aprismo peruano. Los apristas celebraron la caída de Villarroel, ¿no? Lo cual también es sorprendente y habría que, es digno de una mayor investigación. Bien, se hablaba de unas envidias hasta teóricas entre Aya de la Torre y Víctor Paz Estenssoro, cuando Paz Estenssoro estuvo un tiempo en Lima y sí. Aya de la Torre no lo quería conocer o no lo conoció, pese a la intención de varios sectores, tanto del APRA como del MNR, de que se conocieran los dos, entre comillas, libertadores de América. Qué interesante. Esa parte no la conocía, pero sí, o sea, yo confirmo lo que tú dices porque el APRA tampoco estuvo cerca, ¿no?, del MNR. Entonces el MNR hizo una revolución casi, digamos, abstrayéndose del apoyo peronista y el apoyo aprista, ¿no? Que bueno, el apoyo aprista era muy escaso porque el APRA pues estaba más perseguido aún que el MNR y tuvo menos éxito todavía el MNR, ¿no? Su éxito llegó en los 90s. Bien, entonces ese es un primer elemento. Un segundo elemento es lo que tú señalas, que tiene que ver con la fundación de la COP, la presencia de Lechín y la fuerza que tuvo Lechín como ministro de Minas en ese momento y nuevo secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. Yo aquí te diría que de alguna manera el MNR se movió en esa contradicción de forma permanente, ¿no? En el caso de estos primeros meses de la revolución, cuando se decide la nacionalización de las minas y se programa la reforma agraria el año 53, por supuesto que la corriente radical dirigida desde la COP y también por grupos entristas, ¿no?, del trotskismo que ingresaron también a esas estructuras y apuntalaron el radicalismo, digamos, del proceso, ¿no? Proceso que tú conoces muy bien. Y que seccionó al POR de alguna manera, le quitó algunos de sus cuadros importantes y se los llevó a los brazos del MNR. Todos esos elementos efectivamente colocaban a un vicepresidente Siles Suazo, vicepresidente electo, conductor de la insurrección del 9 de abril y en ese momento ya luego, digamos, quien entrega el mando a Paz, ¿no?, en una situación complicada, difícil, pero yo te diría que en esos primeros 4 años Siles Suazo tuvo poco nivel de decisión, ¿no? O sea,
atacar a la COP desde la vicepresidencia. Creo que eso no sucedió. Siles Suazo se concentró mucho más en planificar la reforma agraria, dirigió la comisión que redactó el decreto de reforma agraria. Él había sido durante muchos años abogado agrarista, había defendido a las comunidades y a los colonos, ¿no?, de las haciendas. Y entonces, él ha dicho varias veces en algún discurso que lo único que él soñaba para Bolivia era aplicar la reforma agraria. Y que el día en que la reforma agraria fuera decidida, él ya se podía retirar a la vida privada, decía Siles, ¿no? Entonces, creo que él no participa de estas cosas. Y tal es así, Pavel, que en esos 4 años, él tiene una actividad silenciosa, no muy prominente. Todo el protagonismo está alrededor de Paz Estenssoro en su antagonismo con Lechín. Y efectivamente, Paz y Lechín en esos 4 años sacuden al MNR y lo someten a fuertísimas tensiones, ¿no? Fuertísimas tensiones. Y Siles es un poco el espectador de todo aquello. La prueba de todo esto es que Siles termina siendo el candidato presidencial del MNR en 1956, como una especie de carta de transacción. Como Paz y Lechín estaban tan peleados, ¿no? En la izquierda y en la, digamos, derecha del MNR, si se puede decir eso. Y ese enfrentamiento era muy duro, muy difícil. Lo que les quedó a los dos bandos es hacer una pausa y poner a Siles, ¿no? Para, digamos, en esa tregua tratar, digamos, de alguna manera de reorganizar sus fuerzas. Entonces Siles se convierte en el candidato después de haber escrito una carta a Paz y a Lechín, donde les pide a los dos que depongan sus actitudes, donde les dice: yo seré candidato como ustedes me han pedido, siempre y cuando ustedes dejen de someter al MNR a estas tensiones. Y entonces, cuando Siles aparentemente ha aplacado a las dos fuerzas, es cuando tiene ya las condiciones para convertirse en el candidato. Y yo creo que es el candidato apoyado por Paz en ese momento, y que la izquierda del MNR, que era dirigida por Lechín, coloca a Ñuflo Chávez Ortiz como segundo, ¿no? Entonces, el binomio Siles-Chávez, Hernán Siles Suazo, Ñuflo Chávez, es un poco, digamos así, la cristalización de ese conflicto, ¿no? Paz pone a Siles y Lechín pone a Ñuflo. Y Que era así el ministro de MNR vuelve a Agricultura estar unido. en ese entonces. Pero, a ver, déjame interrumpirte, Rafael. Sí. En varias entrevistas que dio Walter Guevara Arce en la década de los 80, precisamente a raíz de la repostulación en el 85 de Víctor Paz Estenssoro a un quinto periodo, a un cuarto periodo como presidente, quinto periodo como presidente, él sostenía que en enero del 56, antes de las elecciones, se reúnen toda la cúpula histórica del MNR, toda la cúpula, digamos, fundadora del primer team. Obviamente, Montenegro ya no está por razones obvias, Obvio. falleció, pero estaban todos los fundadores: Siles, Guevara Arce, Lechín, Paz Estenssoro, los hermanos Sandoval, que ya Sandoval Morón, que ya tenían fuerza, Nuflo Chávez, Lidia Gayler, que empezaba a destellar como una joven dirigente, y llegan a un acuerdo de caballeros, como él lo describe. Paz Estenssoro ya fue presidente, termina su periodo, Siles Suazo, Guevara Arce, Lechín. Pero eso se rompe, dicen que incumplimiento de Paz Estenssoro fomentado por Hernán Siles Suazo en 1960. Llegamos, Hernán Siles Suazo sube, según Guevara Arce, sube por ese acuerdo, porque según también Guevara Arce, Paz Estenssoro quería una continuidad de su periodo. No lo sabemos. Tú tienes, ves una transición, una transacción entre Hernán Siles Suazo, un factor de transacción entre Paz Estenssoro y Lechín, la izquierda y la derecha del MNR, para que él sea presidente. Pero aquí también, recuerdo que vimos ese libro hace mucho tiempo, Estados Unidos, la Revolución Nacional, donde Estados Unidos apoyaba así una continuidad de Paz Estenssoro, pero no veía tampoco con malos ojos a Hernán Siles Suazo, ¿no?
Eso, ese era mi paréntesis. Sí, es interesante lo que tú dices porque nos está hablando de cómo funcionó, digamos, la dinámica interna del liderazgo en el MNR, ¿no? El propio Guevara es el autor de la tesis de que el MNR fabricó un caudillo y ese caudillo fue Paz Estenssoro, ¿no? Esto sucedió ya en 1940. El gobierno de Peñaranda le propone a Paz Estenssoro, que todavía era un diputado independiente, no existía el MNR, le propone ser su ministro de Economía. Y entonces Paz Estenssoro manda una carta a sus amigos, porque en ese momento ya todavía no eran compañeros de partido, y les pregunta si debe o no ser ministro de Peñaranda. Imagínate, Pavel, ¿no? Peñaranda, el autor de la masacre de Catar. Claro. Y sus amigos, entre ellos Siles, propio Guevara, se juntan y dicen, sí, acepta, ¿no? Que acepte ser ministro, porque eso va a permitir que el MNR proyecte un liderazgo. Y según Guevara, en ese momento todos se ponen de acuerdo en que la persona más apropiada para construir un liderazgo nacional era Paz Estenssoro. Y entonces todos se ponen de acuerdo en que el jefe debía ser Paz Estenssoro en 1940, ¿no? Y toda la fuerza del MNR, toda la fuerza del periodismo movimentista que fue muy activo, La Calle, Inti, Bush, se dedicó a apuntalar la imagen de Paz Estenssoro. Pues creo que ahí está parte de la respuesta, ¿no? Está claro el 51, incluso antes, el 47, que Paz Estenssoro es la figura número uno y que a pesar de su paso por el gobierno de Villarroel, porque en el gobierno de Peñaranda no dura más que una semana, ¿no? Él renuncia del gabinete, que a pesar de su paso por el gobierno de Villarroel, él mantenía, digamos así, esa especie de cualidad de número uno. Y luego, como Paz Estenssoro, en sus primeros 4 años de gobierno, decreta y define las medidas revolucionarias. Entonces era casi indiscutido que Paz Estenssoro era la figura. Más bien es un milagro que el 56 Paz Estenssoro se declare enfermo. Eso es lo que él dice en la convención. Me enfermé, me retiro. Por supuesto que esa enfermedad parece ser una excusa. No lo sabemos, ¿no? Es posible, y aquí pueden haber muchas hipótesis, que haya aceptado las invocaciones de Siles para retirarse. Como Paz Estenssoro generaba irritación en la COP, generaba irritación en Lechín, pues lo más sano era llevárselo a Londres, ¿no? Él se va de embajador a Londres durante esos 4 años. Y Lechín queda como presidente del Senado, teniendo a Ñuflo Chávez como vicepresidente. Entonces, la izquierda del MNR ahí consigue avanzar en alguna medida, pero Siles es, digamos, la cuña que evita una mayor radicalización de la revolución. Entonces ya entramos ahí al gobierno 56-60, que es un gobierno donde se estabiliza la moneda, donde Siles Suazo logra derrotar a la inflación, aplica el plan IDER, sufre la renuncia de Ñuflo Chávez en protesta por el plan IDER y de alguna manera, pues ahí es considerado Siles como la derecha del MNR, ¿no? Porque realmente, si alguien fue eficiente en derrotar a Lechín en ese momento, fue Siles Suazo, ¿no? En el libro se cuenta un poco de qué manera Siles Suazo derrotó a Lechín en esos 4 años. Prácticamente lo neutraliza, lo anula, logra fracturar la COP, logra acabar con el cogobierno, logra en cierto sentido realmente construir una especie de institucionalidad democrática revolucionaria, cerrando los campos de concentración, haciendo un cierto juego con Falange. Es decir, esos 4 años son los años duros, difíciles de Lechín, ¿no? Y eso lo hace, por supuesto, pues para sorpresa de Paz Estenssoro, que desde Londres no da crédito a lo que está viendo, ¿no? Porque Como él no pudo y decían Siles los sí. políticos de la época, en su exilio dorado. Sí, claro, ahí leyendo mucho, aprendiendo inglés, ¿no? Teniendo muchas relaciones y contactos internacionales. Paz Estenssoro se hace muy conocido en Europa gracias a esa embajada. Y entonces ahora voy a la respuesta. Cuando ya se acercan las elecciones del 60, efectivamente está lo que tú dices. Parecería ser que el turno ahora es de Guevara o de Lechín, ¿no? Ya estuvo Paz. Ya fue Siles, ahora vayamos a los otros dos líderes históricos. Y entonces, Siles, en una jugada interesante, empieza a abogar por Lechín. Eso está demostrado. O sea, Siles, el último año de su gobierno, quería que Lechín fuera el próximo candidato, ¿no? Se había peleado con Ñuflo, efectivamente, pero el berrinche de Ñuflo fue realmente un mal paso. El Ñuflo después se arrepintió de haber renunciado, ¿no? Pero el caso es que
sí les restablece la relación con Lechín, intenta impulsarlo para que él sea el candidato de 1960. ¿Qué pasa aquí, Pavel? ¿Qué es lo sorprendente? Lechín Pero, no acepta. antes, no, no te Sí. olvides que Siles intenta romperlo, creando la COBUR. Sí, así es. O sea, por supuesto que Siles y Lechín eran enemigos y que Siles juega un ajedrez político interno en la COP para debilitar a Lechín y consigue realmente derrotar. Es decir, por primera vez creo en la historia de la COP, ferroviarios, fabriles y todos los demás sectores que no eran mineros se ponen a favor de la estabilización económica. Deben ser los primeros trabajadores en el mundo que marchan a favor del Fondo Monetario, por decir algo, ¿no? Así como en broma. O sea, consigue que esos sectores de la COP se pongan detrás, digamos, a defender la estabilidad económica y el plan IDER, ¿no? Y Lechín queda aislado con los mineros, ¿no? Respaldado en gran medida por ya el creciente, el que tiene creciente influencia del Partido Comunista y, por supuesto, el POR. Pese a eso, Pavel, durante, digamos, en los momentos más íntimos, digamos, de la noche, Siles y Lechín se reunían. Y esto molesta muchísimo a algunos ministros de Siles que se enteran que esto estaba sucediendo, ¿no? Que los dos se reunían y que de alguna manera, pues, hacían negociaciones. Y por eso es sorprendente, sí, que Siles Suazo se haya convertido en el impulsor de la candidatura de Lechín. Pero como te decía, Lechín no acepta ser candidato. Y entonces Siles no tiene otra opción que la de nombrar a Guevara como su ministro del Interior. Y Guevara se convierte en el ministro del Interior en la etapa final del gobierno de Siles. Con la perspectiva, creo yo, de que Guevara pueda ser el candidato a la presidencia del MNR en 1960. Sin embargo, para desgracia de Guevara, en ese momento explota el alzamiento falangista del 59. Se da la masacre del cuartel Sucre, el suicidio de Gunzaga y todo el desastre que significó ese domingo 19, que fue realmente sangriento en la sede de gobierno y que fue quizás, digamos, el fin de una larga etapa de conspiración a cargo de Falange. El ministro encargado de reprimir a esa acción fue Guevara. Lo hizo bien, tuvo acciones muy, muy osadas, como por ejemplo invitar a los periodistas a hablar con uno de los testigos que estaba en la casa donde Gunzaga se quita la vida, invitar a la OEA para que haga una investigación sobre si Gunzaga se había suicidado o había sido asesinado. Pero yo creo que ese hecho debilitó mucho a Guevara, ¿no? Lo colocó en una situación muy incómoda y muy difícil. Y entonces, como no había una claridad, el regreso de Paz Estenssoro de Londres significó finalmente la recomposición del partido y el retorno del jefe, ¿no? Para ser otra vez, por segunda vez, candidato, determinando la disidencia de Guevara, la fundación del Partido Revolucionario Auténtico que Guevara organiza y la candidatura de Guevara bastante competitiva, la única competitiva que tuvo en su largo periodo de político en 1960. ¿Qué hacen con la izquierda del MNR, que había sido arrinconada por Siles? Pues Lechín vuelve a ser candidato, esta vez a la vicepresidencia, con Paz. Y entonces Siles se repliega a un cargo diplomático en Montevideo y luego en Madrid, y se vive el periodo 60-64, con un Lechín igualmente enfrentado a Paz Estenssoro, ¿no? O sea, con la misma fuerza, solo que ahora ya era él el vicepresidente. Y entonces el conflicto se vuelve mucho más serio y mucho más complicado. Y para terminar de responder a lo que tú decías, obviamente en ese periodo 60-64, Estados Unidos se pone del lado de Paz y en contra de Lechín, ¿no? O sea, entiende, ¿no?, que sus intereses están siendo defendidos más bien por el presidente y no por el vicepresidente. En 1959, 1960 empieza a descollar una figura dentro del MNR, que para muchos es un paradigma en las ciencias sociales bolivianas. Nos referimos a René Zabaleta Mercado, quien ocupa el papel de jefe de juventudes del MNR y era más o menos el encargado de enfrentar a la izquierda, tanto dentro del MNR como fuera de ella,
sus debates mediante artículos publicados en periódicos a nivel nacional entre él y Guillermo Lora son pues dignos de recordar, al igual que Guillermo Lora le dedica varios artículos y folletos sobre lo que el MNR. Guillermo Lora advierte que el MNR se encamina a un desbande dictatorial y a enterrar sus propias conquistas como la nacionalización y empezar a poner límites a todo lo que se había avanzado durante sus primeros años. Zabaleta les respondía que no, que el MNR iba a profundizar más y que no necesita de ninguna radicalidad izquierdista, marxista en este caso, para cumplir con eso. Bueno, la razón le dio, y en eso soy tajante, le dio la razón a Lora. Rafael, este periodo del 60, del gobierno de Víctor Paz y de Lechín, para muchos es la total radicalización hacia la derecha, a entrar directamente ya bajo el dominio de Estados Unidos, del Fondo Monetario, del Banco Mundial. Ojo que Chile Suazo aceptó la ayuda del Plan EDER, que también es la primera llegada del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Los enemigos por siempre de la izquierda, de todo tipo de izquierda. Pero Paz Estenssoro abre más las puertas a los Estados Unidos, visita Estados Unidos, habla con el presidente de Estados Unidos y recibe un apoyo bastante fuerte de Estados Unidos mediante un plan que empieza a implementarse en 1961, que es Alianza para el Progreso, impulsada por el presidente Kennedy. Estados Unidos, y eso se ve en los documentos de la diplomacia yanqui publicados hace un tiempo, cree que Paz Estenssoro es su hombre y que su piedra en el zapato es Lechín, y no solo Lechín, sino los sindicatos de izquierda, como tú bien decías antes, manejados por el Partido Comunista de Bolivia y por el Partido Obrero Revolucionario. Y también empiezan a surgir las disidencias entre el Partido Comunista, como es el Partido Comunista Marxista-Leninista, con línea maoísta. Llegamos a 1964. Convención del MNR, tradicional en abril, tradicional en La Paz. Y sorpresivamente, contra todo pronóstico, Víctor Paz decide reelegirse y elige a un compañero de fórmula totalmente inesperado, René Barrientos Ortuño, jefe de la célula militar. El primero era René Barrientos Ortuño y el segundo era Alfredo Bando Candy. Ninguno de los dos era dentro del esquema del nuevo colegio militar, ambos habían sido formados en el viejo colegio militar de La Rosca, pero llegados a primera hora de la Revolución Nacional. ¿Cuál es el papel de Hernán Siles Suazo en la convención del 64? Mira, él está en ese momento cumpliendo las funciones de embajador de Bolivia en Madrid, ¿no? Antes había estado en Montevideo y se desplaza luego a Madrid. Y él regresa cuando ya la situación está muy, muy, muy complicada, porque el MNR efectivamente había tomado esta decisión. Hay que aclarar que la convención del MNR designa a Federico Fortún como acompañante de fórmula de Paz Estenssoro, y que después de una serie de forcejeos, finalmente el propio MNR se ve obligado a reconocer más bien a Barrientos, ¿no? Barrientos hace una serie de maniobras para conseguir esa postulación, en gran medida amenazando, ¿no?, ya para entonces con ejecutar un golpe de Estado en virtud de todas sus conexiones y su liderazgo dentro del ejército. Entonces el MNR, para evitar probablemente el golpe, decide aceptar la candidatura de Barrientos y se retracta de su decisión original, que había sido de alguna manera digitada por el propio Paz, porque Federico Fortún fue uno de sus principales colaboradores, ¿no? Entonces, sí les llega en un momento muy difícil, cuando la convención ya se realizó, cuando la reelección está en marcha, cuando ya el Congreso, perdón, ha cambiado la Constitución. Porque hay que decir que la reelección no estaba en la Constitución, entonces el Congreso mismo hace una maniobra
al estilo de Evo Morales para hacer que se produzca esta posibilidad de la reelección o repostulación. Y entonces, sí les llega prácticamente ya a una situación muy deteriorada donde vastos sectores del MNR están en contra de esta decisión y él llega de alguna manera a liderizar estas posturas antireeleccionistas, ¿no? Y ahí se reconcilia una vez más con Lechín. Juntos hacen una huelga de hambre en San José, en Oruro, en la mina, junto con dirigentes sindicales mineros, oponiéndose a la reelección. Y de alguna manera juntos conducen lo que se llamaría el bloque de defensa de la Revolución Nacional, ¿no? Aunque ya prácticamente ni Guevara ni Lechín eran parte del MNR. Y entonces la reacción de Paz Estenssoro es expulsar a Siles del MNR, ¿no? Ahí se produce, digamos, el primer impasse. Y yo te diría algo más, Pavel. No solamente el MNR, digamos, articulado a Paz Estenssoro, entonces presidente, expulsa a Siles, sino que lo deporta. Es decir, Siles es deportado antes del golpe de Barrientos al Paraguay, ¿no? Y digamos, presencia los hechos y la caída de Paz Estenssoro desde Asunción. Regresa más adelante cuando ya Barrientos es presidente. Entonces, la situación de Siles es muy complicada en ese momento. Él intenta persuadir a Paz para que deje ese su proyecto reeleccionista. Hay una famosa reunión que José Cuadros Quiroga organiza. Él llega desde Cochabamba y junta a Paz y a Siles en un intento final y fallido de reconciliarlos, de hacer que piensen lo mismo. Incluso hay un intento de Siles Suazo por convencer a Barrientos para que no dé el golpe. O sea, el golpe estaba tan cantado, estaba tan claro que iba a haber un golpe, que Siles le propone a Barrientos que él sea el próximo candidato del 68. Le dice, tú vas a ser que el presidente del 68, el MNR te va a respaldar, no hagas el golpe y deja que ese gobierno funcione adecuadamente, ¿no? Pero Barrientos ya no quiere esperar. Y es correcto lo que tú dices, Estados Unidos apoyaba a Paz Estenssoro y no estaba de acuerdo con el golpe del 64, ¿no? Se dice que el embajador de Estados Unidos en ese momento en La Paz, Douglas Henderson, estaba muy molesto con Barrientos, varias veces le había advertido que no debía cometer el error de expulsar a Paz Estenssoro del poder, porque Henderson era muy amigo de Paz Estenssoro. Entonces, esa mitología también de que Estados Unidos apoya el golpe del 64 es evidentemente endeble, ¿no? Zabaleta es uno de los autores de esa tesis, porque él era ministro de Minas en ese momento, en el prorroguismo paz extensorista, ¿no? Y entonces, pues tenía que pintar a Barrientos como el diablo y como el dependiente de los Estados Unidos, como el títere, ¿no? Del Pentágono y de la CIA. Ese fue el objetivo de Zabaleta durante mucho tiempo en su vida y en su obra, de pintar a Barrientos como una especie de Pinochet, ¿no? Claro. Cuando en realidad Barrientos era un líder más de la Revolución Nacional y formaba parte hace mucho tiempo de esas filas e hizo un gobierno, pues, probablemente conservador en algunos sentidos, pero de continuación de la Revolución, ¿no? Es decir, Barrientos nunca interrumpió el reparto agrario. Mantuvo, digamos, de una manera más o menos clara todas las conquistas de la revolución. Barrientos se negó a aliarse con Falange, se negó a buscar acuerdos con los sectores, digamos, conservadores a ultranza. Y entonces, bueno, eso también es parte un poco de la mitología que Zabaleta fue alimentando de este periodo específico del 64. Cuando Siles regresa a Bolivia, Barrientos ya es presidente. Hace una serie de intentos para organizar al MNR para las elecciones del 66, fracasa, el MNR pierde su personería jurídica por un periodo, hay otro grupo movimentista que se presenta a elecciones y el 66 es un desastre para el MNR porque no consigue participar unificadamente del proceso, porque en parte Barrientos había logrado esas condiciones para ganar él favorablemente y podríamos decir que Barrientos hereda el voto movimentista del 66. ¿No? Vastos sectores del campesinado apoyan a Barrientos, no ven ninguna diferencia entre Paz y Barrientos y más bien sienten que Barrientos está más cercano a sus intereses, gana esas elecciones y Siles está oscilando un poco entre los exilios y la organización interna del MNR. Y lo que quizás llama la atención, y hay que decirlo, es que a pesar del 64, el MNR no se divide,
Surge el PRIN de Lechín, que es un Sí. desgajamiento, ya existe el PRA de Guevara, pero Siles y Paz, después del 64, se mantuvieron unidos. La única diferencia estuvo en que Paz ya no está en Buenos Aires, sino está en Lima. Y Siles sigue operando el partido, incluso llega a ser co-jefe del MNR en los años 60, durante ese periodo. Y entonces no es cierto que, por ejemplo, en ese momento surge el MNRI o que Siles y Paz están distanciados. No, el distanciamiento real se da en el 71. En el golpe de este. Un tema que se me estaba escapando, Rafael. Siles Suazo, la prensa pro extensorista y también la prensa pro mucho más derecha que había, lo tildaba como el presidente de las huelgas de hambre, porque realizó, tú me corriges la fecha, en 1958 una huelga de hambre para aprobar su plan económico, o fue más, la fecha me corriges. Fue un poquito antes. Sí, fue un poquito antes, creo que fue el 57, si no me equivoco, pero sí, efectivamente hizo una huelga para que la COP depusiera su actitud en contra del plan de estabilización y Lechín tuvo que retroceder, ¿no? Le dijo, no me hagas eso, Hernán, por favor, te firmo lo que quieras, le dijo, ¿no? Porque no esperaba que, digamos, el sacrificio personal de alguien que estaba, digamos, ayunando, siendo presidente, pudiera tener el efecto que tuvo, ¿no? Entonces la gente vio a Siles como una víctima de un sindicalismo ya desbocado y finalmente los logros del plan de estabilización terminaron convalidando esa huelga de hambre, ¿no? Pero es verdad que este fue un método que Siles Suazo utilizó con mucha frecuencia, a veces se dice con demasiada frecuencia. Sí, lo vimos y a los 80 y tantos en el gobierno del UDP. ¿Cuál fue la posición de Hernán Siles Suazo con la guerrilla del Che y todo lo ocurrido en los 67 en Bolivia? Mira, yo creo que en general los líderes de la Revolución Nacional, incluso incluyendo a Lechín, no se dejaron, digamos, cautivar por la Revolución Cubana, ¿no? Habría que investigar bien por qué. Pero eso también le pasó a Perón, ¿no? Fidel Castro le ofreció, por ejemplo, a Perón que su exilio fuera en La Habana y él prefirió quedarse en Madrid. Y entonces en general vemos un desencuentro muy fuerte entre el nacionalismo previo, digamos, de la primera mitad del siglo XX y la Revolución Cubana, ¿no? No, no, salvo los montoneros que se proclamaron peronistas y que, digamos, enarbolaron las armas y quisieron seguir el camino del Che, creo que no tenemos ejemplos, ¿no? También está el APRA rebelde, ¿no? Que con De la Puente intentó organizar un grupo guerrillero tratando de jalar, digamos, las bases sociales del APRA. Pero en general hubo una distancia muy fuerte que puede ser tal vez motivada por la competencia de liderazgos, ¿no? Entre los procesos nacionalistas y la Revolución Cubana que irrumpe el 59. En el libro tenemos el registro de un encuentro entre el Che Guevara y Siles Suazo en la ciudad de Montevideo, cuando el Che acude a las reuniones que existían de lo que hoy es la ALADI, ¿no? Del GATT, de esos acuerdos arancelarios que siempre se negocian en Montevideo. El Che acude en representación de la joven Revolución Cubana y pide reunirse con el embajador boliviano en Montevideo, que era Siles Suazo, ¿no? Un poco en el libro especulamos sobre qué es lo que habrán conversado, pero bueno, la coautora del libro, Isabel Siles, recuerda que Siles llegó desencantado, Siles llegó sin ningún entusiasmo de aquella reunión a su casa, ¿no? La hija lo pudo percibir. Pues les contó que había conocido a un tal Che Guevara, que era como el representante de Cuba, pero que no le había sorprendido en lo más absoluto y que nunca se produjo, digamos, esa seducción. Entonces, yo creo que, salvo las declaraciones, en algún caso, digamos, de Zabaleta o a veces de Paz Estensoro, el 67, como que respaldando la guerrilla, me parece que el MNR vio con mucha indiferencia lo que el Che llegó a hacer en Bolivia en ese periodo, y que nunca hubo un intento, por ejemplo, de conectar los dos procesos, de extraer alguna lección de Cuba para Bolivia, y que en general pues, hubo una cierta marcha en paralelo, ¿no?, de los dos procesos. Hay en una parte del libro de Viaña, Una guerrilla para el Che, una reunión entre gente se podría posteriormente disidente del Partido Comunista de Bolivia, principalmente la juventud, con uno de los hermanos Sandoval Morón en Santa Cruz.
donde éste le ofrece 150 personas entrenadas militarmente para integrarse a la guerrilla del Che. Esta oferta, por una serie de motivos, no llega a concretarse, o no llega, no se sabe si llega a los oídos del Che o se decide desechar. Es lo que más se tiene, digamos, cercano de... Posteriormente, los hermanos Sandoval tomarían partido con Hernán Siles Zuazo. Serían sus operadores y sus más fieles defensores, hasta dando la vida de uno de ellos en el famoso atentado al avión de 1980, donde Pazamora es el único sobreviviente. Jaime Pazamora es el único sobreviviente. Es un poco, tampoco se llega a aclarar, o no se sabe si Hernán Siles Zuazo sabía sobre ese ofrecimiento. Bueno, yo, bueno, en ese tiempo de la guerrilla, del Che, Siles Zuazo está fuera de Bolivia, ¿no? Él pasa largos periodos en el exilio. En general, Obando no estaba muy contento, ¿no?, con la presencia de los movimentistas en el país. Y entonces Siles Zuazo va oscilando entre Montevideo, Santiago, Paz del Sol está en Lima. En realidad la situación es muy difícil, y lo que te diría sobre el tema es que los militares bolivianos, Barrientos, Obando y sobre todo Torres, encuentran en el modelo movimentista de gestión y el modelo específico que el MNR había implementado para la operación política la salida más adecuada, ¿no? Mientras hay un grupo de izquierda cada vez más radicalizado, que levanta las banderas de Cuba, y otro grupo, digamos, más obrerista, más clasista, que es el POR, que tiene la misma fuerza que siempre tuvo en el movimiento sindical, los militares son movimentistas sin el MNR, ¿no? Las Fuerzas Armadas, podríamos decir, reemplazan al MNR a partir del 64, porque Barrientos no consigue construir un partido sólido que fuera realmente un reemplazo civil, ¿no? Se crea el Frente de la Revolución Boliviana, por ejemplo. Él tenía el Movimiento Campesino Popular, el Movimiento Cristiano Popular, perdón, que era su partido, pero al final no hay una estructura partidaria, ¿no?, que pueda reemplazar al MNR para favorecer a los militares. Entonces, yo creo que ellos se identifican con el modelo movimentista de gestión, y a lo que te quería decir es que en el periodo de Torres hay unas negociaciones intensas, porque Siles ya ha regresado plenamente al país con la llegada de Torres al gobierno, para que el MNR se integre al gobierno de Torres, ¿no? Y hay gestiones realmente a fondo, concertadas entre Siles, Paz Estenssoro y Torres, para que el MNR sea la base de sustento, digamos, del torrismo, ¿no?, en ese momento. Esto fracasa porque muchos de los ministros de Torres no querían que esto sucediera, porque sabían que si sucedía, ellos iban a dejar el gabinete, ¿no? Son, digamos, circunstancias más burocráticas las que evitan que este acuerdo se dé. Y entonces ahí comienza, digamos, ya el inicio de la división del MNR. Pero yo te diría que dentro del MNR se mantenía un poco esa estructura tradicional, digamos así, que mantenía una distancia de la izquierda y de la derecha. Este micrófono. Sí. Rafael, digamos al 71 hay el famoso ofrecimiento de Torres a Lechín de la COFSE a cargo del 50% del gabinete. Si uno revisa la prensa del 71, después de el cierre, no el cierre, sino las primeras sesiones de la Asamblea Popular que se dan en mayo, prometiendo volver a finales de agosto, el golpe del 21, de pronto se da cuenta que ya que el MNR, por lo menos el sector de Víctor Paz, ya ha tomado partido. No ha sido muy, no le cayó muy bien la Asamblea Popular, y tampoco el giro que estaba dando el general Torres. Se da el golpe, Víctor Paz, de una manera sorprendente, aparece con aliado no solo con Panzer, sino también con Falange Socialista Boliviana. Y muchos de los afines, tú dices, todavía no se había consolidado el MNRI,
Los afines al doctor Siles Suazo son detenidos. ¿Qué hace Siles Suazo el 21 de agosto? Él está fuera de Bolivia, él está en Santiago, sin embargo vive, digamos, los hechos con mucho dramatismo porque efectivamente, digamos que el MNR se comienza a dividir lentamente y casi sin proponérselo desde el mismo momento en que Torres toma el poder. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el momento en que Torres toma el poder, octubre del 70? En ese momento, Siles Suazo se incorpora a lo que era el comando de la clase obrera y el pueblo, ¿no? Que se organiza en la UNSA y que tiene presentes a los partidos de izquierda y a la Central Obrera Boliviana. Siles y Lechín están juntos apoyando el ascenso de Torres al gobierno. En ese mismo momento, Paz Estenssoro está apoyando al general Rogelio Miranda, que buscaba ser el sucesor de Obando, ¿no? Y entonces Rogelio Miranda, que está también organizado para ser el presidente, recibe el apoyo de Paz Estenssoro. Incluso se dice que Paz Estenssoro se acerca rápidamente a la frontera con Bolivia y que desde Puno, algunos dicen desde Cusco, envía a Carlos Serrate para darle su apoyo al general Miranda. Ya ahí, sin saberlo, el MNR se está dividiendo. Cuando Torres se afianza y consigue ser el presidente, cuando baja de la base aérea del Alto y jura en el balcón del palacio y Miranda queda anulado, pues ya queda claro que Paz Estenssoro estaba con Miranda, ¿no? Ese es un primer momento. Ya luego se producen estas gestiones que te decía para que el MNR se incorpore al gobierno de Torres, ¿no? Y el enviado fundamental para estas negociaciones es el propio Siles Suazo. Siles Suazo conocerá en ese contexto a muchos de sus futuros ministros de la UDP, ¿no? Conocerá a Flavio Machicado Saravia, conocerá a muchos de los que están en ese momento administrando el gobierno con Torres y los invitará más adelante a gobernar con él. Y entonces se produce el Pacto de Lima, ¿no? Que es justamente la coincidencia de Paz con Siles en esos tiempos del torrismo para empujar al MNR hacia unas futuras elecciones de forma unificada. El Pacto de Lima, que lo firman los dos a fines del 70, cuando ya Torres es presidente, permite, por ejemplo, que la convención del MNR, digamos, postergue sus decisiones al siguiente año, ¿no? Y entonces hay una especie de primera parálisis que nadie entiende qué pasa. Y de pronto el doctor Paz deja de escribir cartas, deja de contestar el teléfono y nadie entiende qué está pasando. Sí les envía a Federico Fortuna Lima para saber qué pasa con Paz Estenssoro, ¿no? Y ahí está también el hijo de Paz Estenssoro, Ramiro Paz Cerruto, ¿no? Y sí. El Ramiro escribe en uno de sus libros, creo que tú lo mencionaste, con mucha desazón, que Paz Estenssoro ya está haciendo acuerdos con Banzer y con una parte de las Fuerzas Armadas para la caída de Torres, ¿no? Y Ramiro Paz dice, esta es una lástima, me dio mucha pena ver a mi papá tan solo y rodeado de buitres, o rodeado de hienas, algo así dice, ¿no? Entonces ahí se decepciona un poco. Y entonces eso es lo que sucede, el 21 de agosto del 71 se da el golpe y Siles se desayuna con la noticia de que el MNR está participando del gobierno y que él está fuera del esquema, que no se le consultó nunca nada y él considerando a Torres como su amigo, ¿no? Torres y Siles eran amigos y lo fueron hasta los últimos momentos en los que se despidieron en Buenos Aires. Torres se quedó, lamentablemente no le dieron una visa que le hubiera salvado la vida. Y Siles se tuvo que ir solo, ¿no? Dejando a Torres casi en una situación vulnerable. Semanas después vendría el asesinato de Torres. Entonces, para responderte rápidamente, el MNRI es el MNR torrista, el MNR que estuvo de acuerdo con ingresar a ese gobierno y apoyar las medidas, ¿no? Y entonces son los torristas los que se comienzan a llamar MNR de izquierda, ¿no? Y entonces hay varios comunicados en ese momento que salen con la firma de Jorge Alderete y varios dirigentes, Cárdenas Mallo, Gallardo Lozada, ¿no? Que luego fundarían junto con Hernán el MNRI. Parte del entorno de Siles Suazo, ¿no? Correctamente. Todos ellos, muchos de ellos estuvieron con Torres y luego están con Siles. Es interesante ver cómo Morón, que se divide con el gobierno de Banzer, que es parte de eso, como los Álvarez Plata también. Apellidos que son parte de la historia del MNR y que toman partido con Siles Suazo. Correctamente. En Chile ocurre algo interesante, se reúne toda la izquierda boliviana,
Guillermo Lora plantea el fray frente revolucionario antiimperialista que dice que tiene que unir a todas las fuerzas de izquierda para enfrentar la dictadura fascista, en definiciones de Lora, de Hugo Banzer Suárez. Correcto. Es más, llegan hasta Cuba, Lora llega hasta Cuba, aunque no lo crean, llega hasta Cuba, pero ahí se da cuenta que hay demasiadas diferencias. Hablamos del año 74, más o menos. Hay demasiadas diferencias. Obviamente, Lora abandona la isla, pero queda flotando este tema de un frente de izquierda. ¿Cómo se conforma la UDP en Caracas? ¿Y quiénes conforman en primera instancia? Porque después ahí llegan otros que no estaban al principio. Sí, bueno, yo te había hablado del Pacto de Lima, que se suscribe en 1970, ¿no? Cuando Siles y Paz estén solo, liman todas sus diferencias y deciden andar juntos, ¿no? Caminar juntos. El Pacto de Lima prácticamente dura unos pocos meses, porque en agosto del 71 ese pacto se rompe. Entonces Siles Suazo, que ya está exiliado en el momento, ya está fuera del país cuando Banzer da el golpe, pues se queda en Santiago durante un tiempo, vive ahí el golpe de Pinochet, intenta en su condición de expresidente salvar a muchas personas, conoce en Chile a muchos de los exiliados bolivianos importantes, ya está Paz Zamoras, Antonio Aníbar, está Jorge Ríos Dalens en Santiago de Chile, o sea, ya hay un grupo nuevo, digamos así, de líderes políticos jóvenes a los que pues no frecuenta demasiado, pero ya por lo menos le suenan sus nombres. Luego se va a Buenos Aires, después del golpe de Chile, porque Pinochet lo expulsa. En Buenos Aires ya se empieza a oler el golpe de Videla, y como te contaba, él es invitado a Venezuela para un congreso de partidos políticos democráticos, organizado por Carlos Andrés Pérez, y uno de los invitados es Juan José Torres. Lamentablemente, Venezuela no le otorga la visa a Torres, eso no se sabe bien por qué, es una cosa que hay que investigar, y entonces Siles se despide de su amigo Juan José Torres y se va a Caracas. Está en Caracas, ahí se queda, porque por supuesto ya viene el golpe de Videla, y está en el núcleo de exiliados bolivianos en Caracas, que cada vez crece y crece, ¿no? Está Guevara, está Guillermo Bedregal, está Lidia Gayler, o sea, está Lechín, ¿no? En Caracas. En Bolivia, pues ya se ha fundado el MIR. El MIR se funda justamente unos días después, el 7 de septiembre del 71, unos días después del golpe, y el 77 los miristas se reúnen en su famoso seminario de Achocalla, y en ese seminario, en la casa de un señor de Rada que estaba ofreciéndoles espacio y hospitalidad ahí, deciden los principales dirigentes del MIR el entronque histórico, ¿no? Entienden que la nueva generación política de la que ellos se sienten portavoces debe aliarse con la parte más lúcida del movimentismo que ya se ha dividido. Y entonces comisionan a Antonio Araníbar el 77 para que al año siguiente, a principios del 78, viaje primero a Lima y después a Caracas para reunirse con dos de las alas que el MIR consideraba las más importantes, Lechín y Siles. Araníbar en enero del 78 viaja a Lima, se reúne con Siles y Lechín, les ofrece una alianza con este nuevo grupo llamado MIR, y les pide que cuando él esté en Caracas, en los próximos meses, en las próximas semanas, perdón, ellos le den una respuesta. Araníbar llega a fines de enero, me parece, a Caracas, habla con Lechín, Lechín le dice que no, que él quiere un frente político con la izquierda marxista, y Siles le dice que acepta casi de inmediato, y ahí es donde se firma el Pacto de Caracas, ¿no? El nombre no es casualidad, Pavel, porque había habido el Pacto de Lima anulado por Banzer, da lugar al Pacto de Caracas, y ahí el MIR y el MNRI hacen un acuerdo político, al que después se unirá el Partido Comunista y otras fuerzas menores. El Partido Comunista se convierte efectivamente en la tercera fuerza más importante, pero este proceso ya se produce en Bolivia. Estamos hablando del 78, cuando ya la dictadura banzerista está en crisis por la huelga de hambre de las mujeres mineras, y donde ya se abre un proceso electoral y donde la UDP entonces participará exitosamente. Claro, al principio también hay que hablar de un factor que después será determinante, un árbitro político en Bolivia como es la democracia cristiana, que también es impulsada a participar en la UDP, pero creo que rechaza.
creo que rechaza por algún problema. En principio había un acercamiento, pero en las elecciones del 79 la Democracia Cristiana hace un acuerdo con Víctor Paz. En este acuerdo está también el PRA de Guevara Arce y está el Partido Comunista Marxista-Leninista o el FRI de Óscar Zamora Medinaceli, ¿no? Entonces, Paz Estenssoro construye también un frente político muy interesante con distintas fuerzas para justamente potenciar su candidatura frente al desafío que significó la UDP, ¿no? Con esta fuerza nueva que era el MIR, que indudablemente articulaba una serie de ilusiones y de promesas y de esperanzas para muchas personas de esa generación, el Partido Comunista, donde también se integran distintos grupos, el MPLN, por ejemplo, de Ramiro Velasco, que estaba llegando de Cuba, el MIN de Luis Sandoval Morón, la fuerza justamente que tú mencionaste en Santa Cruz, hasta la OST estaba en la UDP al principio, ¿no? Y luego ya se fue consolidando la estructura de tres partidos, básicamente, ¿no? También estuvo Genaro Flores en 78, con sus cataristas, digamos así. Entonces, sí había la intención de que alrededor de Siles y Paz se aglutinara la mayor cantidad de fuerzas políticas. Y Marcelo Quiroga decía que estos dos líderes movimentistas estaban buscando un cascabel rojo, ¿no? Que atrajera, digamos, el voto obrero y que para eso utilizaban, digamos, casi como un señuelo, como una especie de anzuelo, tanto a Zamora Medinaceli como a Cole Cueto, ¿no? Uno en la UDP y el otro en la Alianza de la Revolución Nacional, como se le llamó, ¿no? Y entonces Marcelo se burlaba de aquello, ¿no? De ese intento, digamos, del MNR por enrojecerse. Hay que hacer una clase, ¿no? Frente de izquierda que buscaba Echín, se llamó FRI, Frente Revolucionario de Izquierda, que después fue apropiado por el señor Morales Dávila y también por Motete Zamora. Se fue Sí, apropiando, que exactamente. era una composición principalmente del Partido Comunista Marxista-Leninista, maoístas, que pusieron los dos candidatos, Cassiano Murrio, que era dirigente campesino del Valle Campesino. Alto de Cochabamba, y Domitila Domitila. Barrio, esas veces conocida como de Chungara, que era militante de Minera, del Partido Comunista Marxista-Leninista. Y también un apoyo muy importante de la más grande disidencia que tuvo el POR desde los 50, que fue la Vanguardia Obrera Comunista del POR, que encabezaba Filemón Escobar junto con Víctor Sosa. Aparte de Así eso, había es. otro grupo, el ELN también está participando en el FRI, o por lo menos un sector del ELN. Nunca se supo exactamente qué fue el ELN y el PRTV, Sí. y algunos otros sectores que oscilaban como sectores izquierdistas, izquierdismo Así sui es, correcto. generis. Al UDP le va bien, gana, es segundo en las elecciones frustradas del 78, y eso empieza a crear un mito como de Hernán Siles Suazo, el libertador, el hombre de la democracia. ¿Cómo toman el Sí. 78 el resultado, pese al fraude escandaloso de Juan Pérez de? Pues mira, Pavel, yo creo que es interesante ver cómo después de la ruptura del Pacto de Lima y la sustitución de este Pacto de Lima por el Pacto de Caracas, la figura dominante, digamos, del movimentismo post-Barrientos o post-Banzer es básicamente Siles Suazo, no Paz Estenssoro, ¿no? Paz Estenssoro nunca más volvería a ganar una elección en Bolivia, ni siquiera la del 85 que lo llevó a ser presidente por última vez, ¿no? En cambio, Siles Suazo se convierte en la carta victoriosa, digamos, del movimentismo, en este caso de izquierda, y eso lo hace muy importante, muy prominente. Yo creo que tiene que ver mucho con el olfato del MIR, que entiende que sí, que la Revolución Nacional no había sido un espejismo, que la Revolución Nacional estaba viva, estaba en el corazón de la gente y que entonces era un factor electoral determinante. El MIR supo entender eso y se pegó a Siles y convirtió a Siles en un candidato exitoso con una figura renovada, digamos, en ese momento. Sin embargo, en el 78 los candidatos son dos candidatos del MNRI, Siles Suazo y Edil Sandoval Morón, ¿no? El MNRI tenía la total predominancia y el MIR apenas estaba inaugurando, ¿no? En estas lides. El 78, efectivamente, al haberse anulado las elecciones, al haber golpeado Pereda a Banzer y al haber luego golpeado Padilla a Pereda y Padilla convocado a nuevas elecciones,
pues se abría una esperanza para que la UDP se afiance, digamos, como fuerza política fundamental de recuperación democrática. Y es ahí cuando el MIR paraliza a la UDP durante varios meses, con la exigencia de que Paz Zamora debía ser el candidato para sustituir a Sandoval Morón, ¿no? Sandoval Morón había sido puesto ahí porque era cruceño y porque sí les tenía muchas antipatías en Santa Cruz, le ayudaba a circular, digamos así, en el oriente, ¿no? Y entonces la presión del MIR es tal que finalmente el propio Siles Suazo, en contra de la opinión de su partido, decide aceptar a Paz Zamora como su acompañante de fórmula en el 79, con el riesgo de que si no lo hacía, la UDP se destruía o se desmembraba, digamos así. El MIR consigue así, de esa manera muy, muy pionera, podríamos decir, en este forcejeo, imponer la segunda figura del UDP y colocar a Paz Zamora como, digamos, la carta más visible del MIR en ese momento. Creo que ese fue, digamos, el principal efecto, ¿no?, que tuvo la elección del 78 y que llevó al 79 a otra victoria del UDP, pero claro, también con el fortalecimiento de Paz Estenssoro, que logró estas alianzas que ya mencionamos y que compitió con mucha fuerza también en el 79, mucho más que el 78. Claro. La UDP es en realidad es un mundo aparte que eso hay que tratarlo ya como desde su génesis en Caracas hasta sus momentos cumbres. Recuerdo unas pintadas, ya estábamos entrando a la adolescencia, del Partido Comunista también exigiendo la vicepresidencia. ¿No? Los obreros tienen fuerza, algo por ahí eran sus pintadas, o los obreros son el sustento del UDP, son la base del UDP, reclamándose porque ellos realmente tienen una presencia muy fuerte en los sindicatos obreros, no solo mineros, sino también fabriles y de todo tipo. Era también el boom de, no sé, el intento de los empleados públicos de sindicalizarse, donde había una fuerte disputa entre el Partido Comunista, el POR y el naciente PS1. En las elecciones del 79 se llega a lo que se llama el empantanamiento. No es ni Siles Suazo ni Paz Estenssoro, pero surge una fuerza, dos fuerzas destacadas, el Partido Socialista 1 y Acción Democrática Nacionalista, que lleva a Banzer como candidato a la presidencia. Siles Suazo, ¿qué pensó de la primera de la presidencia de Guevara Arce? Pues, en principio, Guevara intentó gobernar con los dos segmentos del MNR, ¿no? Yo creo que aquí la dinámica, Pavel, fue siempre el miedo a la reunificación del MNR. Creo que eso explica casi todo lo que viene en este turbulento periodo, ¿no?, que va del 78 al 82. El mayor temor de las fuerzas políticas emergentes era que el MNR volviera a unificarse. Creo que eso se reconoce claramente en todas las acciones que se producen en ese momento, ¿no? El mismo hecho de que el MIR haya exigido la vicepresidencia para Paz Zamora es una muestra de aquello. Con Edil Sandoval como candidato a la vicepresidencia, las condiciones para reunificar el MNR eran más altas, ¿no? Crecían. En el momento en que Guevara ocupa la presidencia, también hay un intento muy fuerte, sobre todo de segmentos dirigidos por Bedregal, por Feldman, los que luego dan el golpe con Latouche, de unificar al MNR y eliminar, digamos así, a estas otras fuerzas menores que habían ido, digamos, a engrosar los torrentes, ¿no?, de los dos movimentismos imperantes. Entonces, el sueño de muchos movimentistas en ese momento era que Siles y Paz se reconciliaran y que formaran una candidatura única y que el MNR volviera al gobierno de la forma en que había gobernado en los años previos, ¿no?, en lo que llamamos el doble sexenio movimentista del 52 al 64. Entonces, ese es el temor. Guevara decide gobernar, después de varias gestiones, solo. Decide colocar independientes, y esto molesta a sectores tanto del MNRI como del MNR. Con Guevara se esperaba un gobierno neomovimentista, ¿no?, recapturado, digamos, el poder ejecutivo, con un liderazgo que claramente tenía tradición del MNR, que era Guevara, ¿no? Pero finalmente Guevara no hace eso, va por su propio camino,
Ese creo que es un error muy grave que le cuesta la presidencia a los pocos meses. Y son los sectores del MNR que hubieran aspirado a reunificar el partido los que convencen a Natush para que dé el golpe, ¿no? Alentados por Paz Estenssoro, sin duda alguna, porque Paz Estenssoro le tenía celos a Guevara, porque pues Guevara también sentía que había llegado su momento y que ahora él ya podía, tenía la fuerza para trascender tanto a Siles como a Paz, ¿no? Eso no sucede y Natush le sirve de herramienta para, como decía Paz Estenssoro, fregar a Guevara. Creo que esa es la dinámica. El MIR participó de forma muy activa para evitar la reunificación de los grupos, ¿no? Óscar ahí decía, tenemos que poner una cuña. Nunca tiene que haber amistad entre Siles y Paz. Y la forma, digamos, de enemistarlos era recordar el paso del 71, que fue lo que quebró al MNR, ¿no? Poner la foto de Paz Estenssoro y Banzer todo el tiempo como parte de la propaganda del UDP implicaba, doctor Siles, usted no puede reconciliarse con Paz porque Paz se alió con el fascismo, ¿no? Esa era un poco la estrategia mirista y creo que fue exitosa. ¿Recuerdas un aviso que los avisos que aparecían en el periódico, que era el medio más donde más difundía, que era Sí. lo que tú decías, la foto para no olvidar, y era la foto de Banzer, Víctor Paz y Gutiérrez. Gutiérrez De Reyes. Falange. Sí, Claro, claro. Esa era la cuña, esa era la cuña, esa era para evitar que Siles y Paz claro. volvieran a hablar. Y el MNR me recuerdo que mostraba una foto partida, esa misma foto partida, y decimos algo así como, ya dejamos esto, ahora damos una nueva oportunidad a Bolivia, algo así. Pero fue una guerra demasiado visible, no fue subterránea, fue visible para evitar esa situación. Y siempre se habló de eso, ¿no? De que Siles Suazo, Paz Estenssoro nunca volvieron a hablar después del 70. Llegamos a Lidia Gayler. Hay el golpe de Natush, Lidia Gayler también, compañera de principios, es una de las fundadoras del PRIN, de Lechín, y llega, pero llega de la mano de Víctor Paz Estenssoro. Sí, bueno, Lidia Suazo, Gayler. Sí, perdón, adelante. Siles Suazo, ¿qué posición toma con respecto al gobierno de Lidia Gayler? Bueno, él indudablemente primero se opuso al golpe de Natush, como todos los sectores democráticos del momento. Cuando llega Lidia Gayler, pues en realidad sí les estaba mirando hacia las elecciones, ¿no? Es decir, sí les sabía que era el próximo presidente legítimo del país. Y sí les explota muy bien, y yo creo que el UDP lo hace muy bien, esta nueva componenda golpista de Paz Estenssoro, ¿no? Muchos sectores electorales o grupos, digamos, de electores en Bolivia no le perdonan a Paz Estenssoro lo de Natush, porque claramente eso estaba visible, había una digitación por parte de Paz Estenssoro, eso está probado, ¿no? No solo lo ha probado Bedregal, sino que hay muchísimos testimonios que prueban que Paz Estenssoro apoyó el golpe de Natush hasta el mismo 1 de noviembre, cuando la propia Embajada de Estados Unidos le pide que le quite su respaldo, ¿no? Y entonces Paz Estenssoro cambia de opinión el 1 de noviembre y deja colgado a Natush. Y luego se consuela diciendo que, bueno, han podido fregar a Guevara. Entonces, Gayler es una especie de transacción entre estas fuerzas que están jugando en el tablero. Y Gayler sí hace lo que Guevara no hizo. Gayler gobierna con ciertos sectores del MNR, ¿no? Convoca a su gabinete a algunas personas que tenían cercanías evidentes con Paz Estenssoro. Pero ya la factura electoral contra el MNR ya está firmada, ¿no? En las elecciones del 80, la UDP sobrepasa claramente al MNR. Y eso se debe a que el UDP estuvo en contra del golpe de Natush y el MNR estuvo vacilante. Y entonces yo creo que ahí la factura es clarísima y por eso ya se produce el 80, un desempate. Ya es Siles el ganador, claro, y el propio Paz Estenssoro tiene que prometerle sus votos en el Congreso en 1980 a Siles Suazo. Entonces yo creo que se da ese proceso, que está siendo además reforzado por el atentado que se produce en el avión en el que volaba Jaime Paz y otros dirigentes de la UDP. La bomba en el Prado, la granada en La el Prado. granada, la granada en el cierre de campaña del UDP. El candidato a vicepresidente con el rostro quemado, es decir, todo eso hace que la UDP efectivamente se convierta en en el norte claro, digamos así, de la reivindicación democrática de la mayoría de los sectores sociales en Bolivia. Rafito,
Ya estamos más de 1 hora y media. Sí. Te propongo algo para hablar del UDP. Tú Sí. estás en Bolivia la próxima semana. Sí. Yo el jueves parto de México y entonces voy a estar a partir del viernes 8. La próxima semana lo hacemos cara a cara y La vamos última parte, ¿no? Lo que nos falta todavía. Sí, claro a... que sí. Sí. Ya con el libro en la mano. Y nos vamos, o sea, a adecuar las instalaciones de Ciudad Libro. Es más, y aprovecho para invitarte y promocionar, a partir del próximo lunes, estamos en la Feria del Libro de Ciudad del Alto, en el campo ferial, ahí, a la entrada, en la calle 2 del Alto, casi al frente de la alcaldía llamada, y pedimos tu autorización para que nos acompañes y a presentar tu libro después de la presentación oficial y puedas hablar con alguna gente sobre tu libro, sobre Nancy Basso y sobre la experiencia que ha sido investigar a uno de los hombres fundamentales de la construcción de la Bolivia actual. O sea, De acuerdo, un Pablo. hombre que ha dado mucho, que ha valorado por mucha gente. Tenemos la tendencia, no solo los bolivianos, sino los seres humanos, a olvidar un poco la historia y después nos preguntamos por qué pasan esas cosas. Entonces, tenemos una tercera parte, Rafael, que la vamos a hacer cara a cara la próxima semana aquí en La Paz. Y invitarles también a la presentación de tu libro, que va a ser el 10 de octubre, ¿no? El 10 de octubre, el lunes, a las 7 de la noche en el Paraninfo. Vamos a tener algunas presentaciones muy más cortitas, más chiquitas después, el día 11. Entonces, bueno, tenemos que negociar para ver cuándo exactamente podemos abrirnos ese huequito Claro en la que sí, agenda. claro que sí. Yo estoy pensando que incluso sea más favorable, como tú sueles hacer programas los sábados, que pueda ser este sábado. Pero bueno, eso mejor lo dejamos para una negociación interna. Nadie Lo tiene de por qué saber. una situación interna, claro. Y me parece, ante la indiferencia del actual gobierno y de otras personas, te hablo de alcaldías, gobernaciones en los 40 años de la democracia, que mediante estas vías alternativas, que llegan a quien tienen que llegar, ni más ni menos, llegan a quien tienen que llegar. Y eso agradezco a las personas que nos han ido escribiendo, nos han ido diciendo en la librería que ven este espacio, que les interesa mucho agradecer y empezar pues una reconstrucción de memoria que parece ser una materia muy pendiente en Bolivia por diferentes temas. O sea, rescatar a personas no es únicamente a los de un bando, sino también a los de otro. No todo es blanco y todo es negro. Todo siempre tiene matices. Rafito, entonces quedamos internamente y te invito, hasta les traje dos libros. Qué bien, qué Uno que es La bien. Revolución en Bolivia de 1952 de Eduardo Molina, recientemente presentado, y el tradicional La Bolivia, la Revolución Derrotada de Liborio Justo. Aquí van a encontrar las explicaciones desde el punto de vista más marxista. Ambos son autores trotskistas, por cierto, pero de visiones totalmente distintas. Les invito a leer los dos libros y obviamente los encuentran, como también encontrarán el libro de Rafael Artiondo a partir de la próxima semana, en librería subterránea que están encontradas que se encuentra en la Avenida Mariscal Santa Cruz, en el pasaje subterráneo, ingresando por la calle Loaysa o por la calle Colombia, o en su segunda versión, frente al atrio de la Universidad Mayor de San Andrés, al lado del Café Ciudad, en el pasaje del Café Ciudad, para ser más concretos. Y también en Ciudad Libro, ubicado en la calle Capitán Ravelo, frente a la caja de la banca privada, que atendemos de 10:30 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados de 10:30 de la mañana a 1 de la tarde, solo en las librerías subterráneas. Ciudad Libro no abre los sábados. Rafito, hablamos, te escribo y quedamos muy para estas presentaciones y, Romero, gracias por estas horas. Mira, dijimos que iba a ser extendido, hablamos 1 hora 50 minutos y todavía tenemos mucho que hablar. Sí, no agotamos, no Ya, agotamos, está inagotable. así es. Rafa, hablamos internamente y al Perfecto. resto de la gente, agradecerles por su atención y no se olviden, La Trinchera y Diálogos Subterráneos están con ustedes todos los sábados y los martes, y están siempre para
hablar de historia y de política. Muchísimas gracias, buenas noches y nos vemos aquí en Bolivia, Rafito. Gracias, un abrazo. Chao, chao.